días con todos los presentes, miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días con los funcionarios que nos acompañan y buenos días con aquellos vecinos que nos siguen semanalmente en esta importante reunión por las vías de Mira TV. Vamos a iniciar nuestra reunión semanal, como lo venimos haciendo todos los días viernes a las 8 de la mañana con este Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a iniciar la reunión pasando lista a los asistentes. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe de Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación del comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre, el capitán Jorge Galvis Morán. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Cipiani. Presente. Juez de paz letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimiro Ulloa, en representación del doctor Manuel Viches Saldívar. Ay, perdón, señor teniente alcalde. Bien, con el quórum respectivo y reiterando el saludo a todos los presentes, representantes de las comisarías, funcionarios que nos acompañan, representantes de los vecinos y gobernadora, vamos a iniciar la reunión. Quisiera solicitarle al técnico Augusto Vega, el secretario técnico, que nos exponga su informe respectivo, por favor. Gracias, señor teniente alcalde. Muy buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional de Perú en lo relacionado a construcción civil, motolineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Asimismo, quiero informar que el día de ayer hemos llegado a la cifra de 10.000 obreros de construcción civil a los cuales se le ha solicitado sus antecedentes policiales desde su centro de trabajo, de los cuales 13 obreros han encontrado con requisitoria por diferentes motivos y han sido puestos a disposición de las unidades especializadas. Esto es el resultado de 273 operativos que se han realizado en Miraflores de enero a septiembre del presente año en coordinación con la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio y el Escuadrón de Emergencia Sur 1. Asimismo, quiero informar que en coordinación con la Policía Nacional se han establecido los diferentes servicios para esta semana, el feriado largo, que empieza el día sábado, para fin de prevenir algún hecho delictivo. Asimismo, con relación al curso Adiestrando a mi Mascota 2013, para conocimiento de nuestros vecinos que nos siguen por Mira TV, este se va a desarrollar el día domingo 6 de octubre en el Parque Clorinda Mato de Tungner, como referencia en la calle, en la Avenida General Suárez, cuadra 13, a altura de la cuadra 41 en la Avenida Arequipa. Y por último, permítame leer una carta que nos ha llegado de un vecino, el señor Nicolás Romero Moreno, que a la letra dice lo siguiente: buenas tardes, señor coronel Augusto Vega. Le escribo para ser presente y mi agradecimiento por el apoyo que me brindaron el supervisor José Ezequiel Alévaro y motorizado Miguel Ángel Coronel del Grupo 1. Este agradecimiento se debe al trabajo que realizaron los mencionados el día martes 17 de septiembre de 2013, que robaron mi bicicleta en el establecimiento de trabajo. Al llamar a alerta ciudadana, ellos fueron los que ayudaron en el proceso de realizar la denuncia, brindándome la facilidad de identificar a los implicados. Además, lograron
capturar a uno de estos el mismo día del acontecimiento. Atentamente, Nicolás Romero Moreno. Eso es todo, señor Teniente Alcalde, con relación a lo que tengo que informar el día de hoy. Gracias. Sí, muchas gracias. Quería, por favor, si me puede repetir la estadística de los obreros que han identificado con antecedentes. Son 13 obreros, ¿de un total de cuántos que han solicitado? Sí, reitero, en coordinación con la Policía Nacional, Comisaría de Miraflores, San Antonio, el Escuadrón de Emergencia 01, hemos hecho 273 operativos en diferentes obras de construcción civil que se vienen ejecutando en el distrito de Miraflores. Se ha pedido antecedente de 10.000 obreros de construcción civil. Hemos llegado a la cifra de 10.000 de enero a septiembre del presente año, de los cuales hay 13 personas que por diferentes motivos, ya sea alimentos, robo agravado o solicitado por algún juzgado, han sido puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Ok, es un porcentaje bajo realmente, ¿no? Es una buena práctica siempre controlar quienes están haciendo trabajos en su distrito, ¿no? Sí, ingeniero, quiero agregar, estos operativos se vienen realizando desde el 2011, en forma permanente. Tenemos ya casi año y medio realizando esos operativos y creo de que hay una conciencia por parte de los trabajadores de construcción civil de que los que vienen a trabajar acá en Miraflores no deben de tener ningún antecedente porque saben que en cualquier momento pueden ser objetos de control y verificación de sus antecedentes, ¿no? Yo creo que ese es el motivo por el cual este año hay una referencia de 13, solamente de 10.000 obreros. ¿Hay una comunicación a las empresas constructoras sobre estos resultados? No, de los resultados no, pero sí hay una permanente coordinación con los ingenieros jefes de obras, en el cual ellos nos permiten dar todas las facilidades del caso. Al comienzo hubo un poco de celo profesional, supongo yo, de que había cierto rechazo con relación a los operativos, pero ya a la fecha llegamos con la policía y inmediatamente nos facilitan toda la labor. Ok, muchas gracias. Tenemos en la agenda la exposición del señor César Castillo sobre el tema de certificado domiciliario online. Por favor, si podemos pasar a darle la palabra al señor Castillo. Señor Teniente Alcalde, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, tengan todos ustedes muy buenos días. El servicio en línea de seguridad ciudadana viene a través de la idea que se presentó en Innova Miraflores. Y pasa, por favor. Y gracias pues al trabajo coordinado con la gerencia de sistemas, pues ya el área específica del área de sistemas ya han desarrollado y nosotros hemos hecho unas pruebas de lo que enmarca este desarrollo, esta práctica, que básicamente son los partes de ocurrencia, copia de video y certificado domiciliario. ¿Cuál es la importancia de esto? Es simplemente acortar pasos, simplificar acciones, ¿no? Con la intención de darle una mayor dinámica a este tipo de sistemas con el vecino, para que hay vecinos de repente que tienen sus agendas un poco ocupadas y desean un parte de ocurrencia, una copia de video o un certificado domiciliario, y el venir de repente al municipio o de repente hacer un trámite como los que estoy presentando, les toma tiempo. Entonces, si nosotros presentábamos que también lo podían hacer a través de la web de la municipalidad, les podía ahorrar tiempo a ellos y de repente por ahí esto se generaba un poco más amigable también el tema de seguridad ciudadana a esos vecinos. Esa fue la idea y ya se desarrolló, como dije anteriormente, con el área de sistemas, que son los que nos han dado todo el apoyo técnico, quienes han desarrollado la herramienta. Y les voy a explicar más o menos, la forma es una forma muy sencilla, como dije, muy amigable. Entramos al portal web y nos vamos a ir a la parte donde, en la parte superior,
En el lado derecho hay una palabra que dice contactámonos, nos contactémonos. Siguiente, por favor. Ahí está marcada. Entonces, el vecino solamente tendría que ingresar en esa opción y registrar su correo y su contraseña. Porque ya hay una base de datos de los vecinos que acceden a eso. Entonces, es muy simple. Solo ingresan a esa opción sus datos y les van a salir las opciones que ellos desean. Si el vecino desea solicitar el parte de ocurrencia o la copia de video o el certificado domiciliario, ellos pueden hacer el clic en cualquiera de esas opciones. Siguiente, por favor. Si fuera el caso de un parte de ocurrencia, va a salir un formulario, ¿no?, donde le va a salir una opción donde se comunica con nosotros para darle la certeza que está ese parte en la base de datos nuestra, para que esté todos los pasos confiables, ¿no?, y no haga el trámite y de repente se encuentre como que no existe esa información, ¿no? Entonces, para corroborar todos los pasos y que sea viable y sea factible para él y no haya ningún tema de error. Siguiente. Ese es el formulario, un formulario muy simple, muy entendible, porque solamente son sus datos del vecino y la información que pedimos, dónde fue la intervención, la hora, la fecha, ¿no?, que nos va a servir para poder la búsqueda. Igual como la tasa que tiene que, el derecho que tiene que asumir el vecino por el costo de ese trámite, que eso ya está, también se paga en... ¿Puedes pasar? Sí. Lo mismo es en la copia de video. Es el mismo formulario, muy simple, muy sencillo. No hay... Continúa. Cambia de repente el tema de la tasa, porque para cada parte, copia de video o certificado domiciliario, la tasa es diferente. Continúa, por favor. En el certificado domiciliario sí pedimos un poco más estrictos en el tema de la información, porque es una verificación que se va a hacer y los requisitos que le pedimos. Ahí sí, solo en ese caso solicitamos adjuntar como el recibo de luz y su DNI, para tener una confiabilidad que es la persona que lo está solicitando, ¿no? En la forma del pago, igual, es online, es a través del mismo sistema, y ahí le sale la opción, pues, que le certifica, le queda una copia al vecino que puede, para su registro de él, que ya pagó, y para el registro nuestro puede ser imprimible, ¿no?, o lo puede enviar por correo también, esa constancia del pago que ha hecho. Continúa, por favor. Ahí, esa es la forma de hacer el pago. Después de haber hecho el trámite y el pago, que son temas muy sencillos, muy simples, como lo hemos mostrado, esa es la forma que lo vamos a tener nosotros en nuestra central. Nos va a llegar a nosotros un mensaje. Después que la persona se tomó esos minutos registrando, a nosotros nos va a llegar ese mensaje en la central de quién es la persona que ha hecho ese trámite, esa solicitud. Inmediatamente nosotros vamos a comenzar a proceder con el trabajo. Normalmente se toman, para hacer el trámite, para dar la respuesta, nos demoramos en un lapso de un día al otro, 24 horas, para poder responderlo. También con esta forma un poco más amigable, yo me acerco al vecino y el vecino necesita esta información. A veces se nos acerca y nos dicen que la información la necesitan más pronto. Entonces esto va a aminorar también tiempo, porque la información, al terminar el registro del vecino, llegó a la central ya se enteró y ya está haciendo el trabajo. Y en el lapso del día, entre las 8 o 12 horas, le ya podemos estar entregando la respuesta que él solicitó. Entonces, le generamos un apoyo al vecino en el cuanto al tiempo, y nosotros también es un archivo que lo llevamos en un control, no solamente la parte de seguridad ciudadana, sino también la parte de tributaria de la municipalidad,
porque esto nos va a informar a nosotros, como también a la parte de rentas, de que se ha hecho ese pago, ¿no? Para no dejar nada en el aire y todas las partes involucradas de este proceso tengan conocimiento. Pues, eso sería básicamente la idea. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor. No, solamente para agregar a la exposición de César, se ha formulado para tal efecto de este trabajo un manual de uso en trámite vía online que se va a hacer conocer a los vecinos por intermedio de participación vecinal para que envíen los repetidos correos el manual de uso de este sistema. La señora Justina Prado, por favor. Si bien tengo conocimiento sobre el trato que está haciéndose, está muy bien. Buenos días con todos, disculpen. De antemano, ese tipo de trámite está bien, pero debería ser constatado. Algunas personas tramitan diciendo que yo vivo ahí, pero pues, sin embargo no vive. ¿Cómo sustentan eso? Deberían sustentarlo con recibo de pago, con un número de RUC, último recibo del alquiler, de pagos. Porque traen recibo de luz, que es de la dueña, y algunos inquilinos a veces alquilan la casa por un solo día porque quieren hacer su trámite. Entonces, el certificado de domiciliario debe ser específico. Buenos días, lo único que le digo. Muy bien, buena observación. Yo quería comentar, dado que muchos de los que están presentes no necesariamente están al día en todas las... los programas que desarrollamos acá en la municipalidad. Esta presentación que hemos visto sobre este programa ágil para sacar los certificados domiciliarios nace a raíz de una práctica que es muy recomendable, no solamente para una municipalidad, sino para las instituciones de todos aquellos que están presentes acá. Lanzamos un programa que se llamaba Innova Miraflores. Y ese programa Innova Miraflores invitaba a los funcionarios, trabajadores, empleados de la municipalidad a que por su propia iniciativa se agrupen y hagan algo que pasa a ser más que una sugerencia, ¿no? Justamente es transmitir una idea que puede facilitar los trámites, que puede generar un beneficio, alguna idea innovadora que nace de un grupo de personas que trabajan acá, que conocen, viven el problema a diario y que no tienen cómo canalizar esa buena idea para que se tome una decisión. Entonces, este concurso ha incentivado a que muchas buenas ideas de personas que de repente están trabajando hace mucho tiempo y que sus ideas no han tenido de alguna manera un eco, con este concurso han tenido la oportunidad de transmitirla y que un jurado evalúe todos los planteamientos que ellos han hecho, porque tienen que presentar un pequeño expediente donde sale el objetivo de la idea, el costo, los beneficios, todas las características, los pros, los contras, las dificultades para implementarlo, y de esa manera se ha dado premios a los que han tenido la mejor puntuación, pero no necesariamente eso descarta que los trabajos que no han ganado el premio no se implementen. Acá se ha tomado una muy buena idea y obviamente hay que hacer ajustes para que el programa sea cada vez más ágil, infalible, que no puedan hacer mal uso del programa. Y lo más importante, que lo ha mencionado el señor Castillo, es que es más rápido. Para nuestras generaciones hay algunos que son más amigos de usar la tecnología, otros que son menos amigos y más amigos del papel. Pero creo que independientemente de nuestra generación, a la generación a la cual pertenecemos, la del papel o la de la tecnología, todos somos conscientes que esto es el futuro y que esto no solamente permite atender mejor y más rápido, sino a un menor costo, que esto es algo que también hay que evaluar, porque cuando tenemos un trámite y por ese trámite uno cobra, no lo cobra porque la información cueste, sino que se tienen que cubrir los costos de una oficina, un mesa de partes, una infraestructura para poder atender al vecino, etcétera.
pero mediante este sistema, si evaluamos detenidamente, el costo podría reducirse en el futuro a cero, porque simplemente necesitamos a una persona al otro lado de la pantalla que reciba, gestione y emita. Entonces ahí creo que podemos tener un beneficio adicional de que las personas no solamente no tengan que desplazarse hasta la municipalidad, no tengan que esperar días para conseguir su información, sino que además el costo podría ser cero en un futuro, ¿no? Entonces, quería mencionar estas dos características. Primero, denle la oportunidad, como se ha hecho acá, es una buena práctica y muchas personas que trabajan en nuestras instituciones tienen ideas excelentes y esto podría ser un canal para que las puedan transmitir y elevar a un nivel de toma de decisiones. Y lo segundo es que este tipo de soluciones tecnológicas son realmente beneficiosas desde todo punto de vista, salvo para aquellos que todavía persisten en confiar más en el papel, ¿no?, en copia dura, que en la información tecnológica, porque justamente hay muchos dudas sobre el buen uso o el mal uso que se puede hacer. Señor Teniente Alcalde, todos los presentes, para sugerirle algo respecto al formato. Está muy bien, pero para acotar que el espíritu de la ley, que ya lleva varios años el tema de lo que es certificado domiciliario, básicamente el Estado le da bastante, valora bastante la palabra del ciudadano. Entonces se basa en una declaración jurada de los datos. Entonces lo que faltaría al formato es de que con letra grande y legible ponga la parte del espíritu de la ley, de que eso constituye una declaración jurada y de falsear la información constituye un delito. Eso quería aportar. Exacto, la advertencia de que uno cuando llena esto, así como cuando hace una gestión bancaria, tiene que de alguna manera confirmar, acá también consciente de que lo que está haciendo tiene una sanción en y caso de. Y alcanza la ley penal, ¿sí?, en ese caso, porque tiene el nivel de declaración jurada, sí, los datos que aporta. Aparentemente sí hay ese espacio, pero de todas maneras recojamos todas las buenas sugerencias y hagamos que esto en unos pocos días pueda llevar. Acá está, ¿no? El domiciliario tiene que adjuntar la declaración jurada. De repente también para darle una opción a los vecinos y ellos de repente algunos días buscar ahorita una declaración jurada, ¿cómo la voy a adjuntar? Ya en el formato también le adjunto una declaración jurada solamente para que la rellene, la escanee y la junte. Sí, está muy bien como concepto, pero no todo el vecino tiene un escáner para poder escribir la declaración jurada, firmarla, escanearla y adjuntarla. Demos vueltas al tema porque hay soluciones. Si podemos hacer una transferencia bancaria donde la operación requiere todas las seguridades del caso para que no se cometa fraude, cuando uno hace una operación bancaria usando estas herramientas tecnológicas, no necesita escanear nada, no necesita tener una infraestructura en su casa, solamente necesita una herramienta tecnológica como puede ser una computadora, un tablet o un teléfono. Y pensemos cómo facilitarle las cosas a los vecinos y no poniéndole una condición que si no tiene a la mano un escáner no va a poderlo llenar. Busquemos alternativas como la que sugiere el representante del comisario de Miraflores, que es cuando uno escribe declarando y apretando una tecla, ya se está comprometiendo. Es como cuando uno acepta las condiciones de uso de un determinado programa o software, está comprometiéndose y está consciente de lo que es, del riesgo que está corriendo por engañar o mentir en esa declaración, ¿no? Entonces, eso es algo que ya se verá en su momento. Como concepto está excelente, mejorémoslo y hagamos que esto sea fácilmente utilizable por cualquier vecino, comunicarle a los vecinos que esto existe, porque eso también es algo en lo cual tenemos que insistir. Las cosas buenas
no solamente tenemos que comentarlas en esta sala, las cosas buenas hay que comunicarlas a todos para que los usuarios lo utilicen, que esto se publique en la revista de Miraflores, que se haga la difusión debida para que finalmente no sean pues cuatro vecinos los que lo usan al año, sino que tenemos que incentivar a que esto sea ya el futuro para evitar tanto papel y tantas demoras, ¿no? Que solamente generan más trabajo para todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más consultas o intervenciones, le agradecemos al señor Castillo sobre esta excelente presentación y gracias también al equipo. Siempre vamos a agradecerle al equipo de sistemas que fueron los que presentaron esta iniciativa y invitar a todos los otros funcionarios a que cuando estos programas de Innova Miraflores sean convocados, participen con sus buenas ideas. Siguiendo la agenda, se había solicitado para esta semana una exposición a cargo de la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio, una breve exposición que se había hecho por encargo la semana pasada. No sé si tienen algún informe que comunicar. Sí, básicamente el señor comandante no ha podido acudir hoy día porque está citado al Poder Judicial, una rutina de los riesgos del trabajo policial, en su caso que es comisario. Yo estoy acá y me hizo una pequeña ayuda a memoria de los tantos servicios que la comisaría cumple y nos absorbe. Para destacar el más importante que se da desde el día anteayer en el Hotel Marrio, que es el segundo congreso de ministros de educación de lo que es América Latina y los países árabes. Ese es lo más suma e importante, no dejando de ser importante todos los demás. El festival gimnástico organizado por la Universidad Nacional de San Marcos, que se da en el Coliseo Manuel Bonilla. Hemos tenido una intervención que se han dado realidad la última semana como tres casos de resistencia a la autoridad. Cada día los ciudadanos no rehúsan en someterse a la intervención de los que administran la ley o la conducta social, en este caso la policía o los propios serenazgos. Entonces, el más destacable en gravedad, si así lo valoramos, es de un ciudadano, Eduardo Alexander Collado, que en agravio se puso agresivo con el mayor Luis Alberto Marín Segarra en una intervención rutinaria. Se intensifica el patrullaje, los servicios, por ser un distrito muy seguro, nos absorbe totalmente, que eso ya se ha expuesto acá y se ha puesto en conocimiento de todo el comité, que eso es rutinario, diario, de día a día. Y para finalizar en este tema, quiero hacerle llegar a través de usted, señor Teniente Alcalde, nuestro agradecimiento de los 142 efectivos que conformamos la comisaría y del propio general de la séptima región, Lima, en razón de habernos cedido el Coliseo Manuel Bonilla para que se lleve a cabo estas minis olimpiadas que los clubes de menores de la policía atiende a los niños tan necesitados de Lima y Callao del aspecto social. Y eso es invalorable, el desprendimiento que han tenido ustedes con ceder un recinto tan importante como el que ustedes tienen ya, ministro. Nuestro total agradecimiento, que de pasadita hemos quedado nosotros muy bien porque esa gestión tuvo a cargo del señor comisario. Muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer. El estadio no es ni del alcalde, ni mío, ni de los funcionarios. El Coliseo y el Estadio Bonilla es de la ciudad. Lo que hacemos nosotros es administrar el buen uso y asegurarnos que ese lugar tenga un buen uso. Y si le vamos a dar un uso con un beneficio para niños, estamos contribuyendo con un aspecto social muy importante para nuestra sociedad. Hacer mejores personas, formándolos desde niños y no dejando que ellos estén realizando otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, no hay nada que agradecer, estamos para colaborar, somos una comunidad y como comunidad todos tenemos que velar por tener una mejor sociedad. Para temas preventivos, el uso del Estadio Bonilla es una excelente iniciativa, ¿no? ¿Algún representante de la Comisaría de San Antonio? Sí, por favor, si puede darnos un breve informe de lo acontecido.
Si desea, puede hacerlo desde su lugar o pasar, si tiene alguna exposición. Ah, perfecto. Ante todo, muy buenos días al comité en pleno, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, presidido en estos momentos por nuestro teniente alcalde, el señor Carlos Alarco Proaño, oficiales superiores, oficiales subalternos, dignas autoridades. Para mí es un honor dirigirme en pleno al comité para brindar esta pequeña exposición. En estos momentos, el señor comisario Alberto Rojas Méndez se encuentra en una reunión de comando con nuestro coronel, motivo por el cual estoy aquí yo presente. La comisaría de San Antonio, dentro de sus recursos humanos y logísticos, cuenta con 66 efectivos reales que se encuentran divididos en las diferentes áreas de la comisaría, tanto en patrullaje motorizado, la sección de delitos, familia, la sección OPC, divididos en el servicio de 24x24. La siguiente, por favor. Dentro de los cuales la comisaría cuenta con diferentes puntos críticos, en cual hemos señalado tres. Los puntos críticos que se encuentran en el mapa color negro son los robos y hurtos de vehículos y accesorios que tenemos en dos lugares, en la calle General Silva, entre la cuadra 3 y 4, en la calle Ignacio Lapuente, con la calle Augusto Angulo. Son los puntos más notables en donde se suscitan los robos de hurtos de vehículos. En los robos y hurtos a personas está señalado con el punto de color rojo. Tenemos entre los diferentes puntos críticos la avenida Benavides con República de Panamá, donde se encuentra ubicado el BUON, la avenida 28 de Julio con calle Ramón Ribeiro, la avenida Roca y Boloña con República de Panamá, la avenida Roca y Boloña con Tomás Marzano, la avenida Villarán con Tomás Marzano, la avenida Ricardo Palma con Parque Tradiciones, la avenida Diez Canseco con Paseo de la República, Óvalo y Guereta, la avenida Benavides con intersección con la avenida La Merced, la calle Luis Arias Schreiber, Centro Comercial Aurora. Entre los robos y hurtos a domicilios tenemos en tres puntos críticos. Tenemos el pasaje Los Rosales con calle Olechea, entre la zona 12 y la zona 12B y 12C, la avenida 10 Canseco cuadra 5, la calle Francisco del Castillo con la avenida 28 de Julio. Para combatir estos diferentes puntos críticos, la coordinación entre la Comisaría de San Antonio y el Área 3, al mando del Comandante Pinzás, se distribuye personal policial para los diversos patrullajes integrados. La siguiente, por favor. En la presente exposición se ha hecho un cuadro de resultados, un cuadro comparativo de resultados del 2012 y 2013, de enero a septiembre. Detenidos entre enero y septiembre de 2012, hubo 33 detenidos. En el presente año, 47 detenidos. Menores retenidos en el año 2012, 6
menores retenidos. En el presente año, 2 menores retenidos. Pandillaje, intervenidos por pandillaje, el año pasado, entre enero y septiembre de 2012, 16 intervenidos por pandillaje pernicioso. En este año, 6 intervenidos por pandillaje. Bandas desarticuladas. El año pasado se intervino a 3 bandas desarticuladas. En el presente año, 3 bandas desarticuladas. Vehículos recuperados. En el 2012 hubo 4 vehículos recuperados. En el presente año, 2 vehículos recuperados. Personas capturadas por requisitoria. En el año 2012 hubo 24 personas capturadas por requisitoria. En el presente año existen 19 personas requisitoriadas, intervenidas por requisitoria. Vehículos capturados con RQ. En el 2012 existieron 3 vehículos. En el presente año existen 20 vehículos. Gracias a los patrullajes e intervenciones que se realizan en conjunto con el patrullaje integrado, en los diferentes operativos apoyados por los serenos de la municipalidad, en coordinación de nuestro comisario con el comandante Pinzás, jefe del área 3, se ha logrado obtener 20 vehículos capturados con requisitoria y en los diversos megaoperativos que existen en la comunidad. Armas incautadas, el año pasado existieron 3 armas incautadas. El presente año tenemos un arma incautada. Denuncias recibidas. Entre las denuncias recibidas, en el año 2012, de enero a septiembre, existieron 585 denuncias en la sección delitos. En el presente año, 467. Esto quiere decir que el patrullaje integrado que se realiza está funcionando en la jurisdicción policial de San Antonio. Vemos que el índice delictivo está disminuyendo. Las denuncias por faltas existieron en 2012, en el año 2013, 978. La siguiente, por favor. También tenemos un valioso aliado, que son nuestras juntas vecinales. En años anteriores, las juntas vecinales no estuvieron cohesionadas como el presente año. El presente año tenemos 3 coordinadores, tenemos 30 integrantes de las juntas vecinales. Hasta los primeros meses existía una reunión mensual. Gracias a nuestro señor alcalde por cedernos la casa del adulto mayor para realizar nuestras reuniones, existen 2 reuniones mensual con los coordinadores de las juntas vecinales, en donde los coordinadores nos dan mayores alcance del índice delincuencial por sus respectivas zonas. La siguiente, por favor. También se viene trabajando en coordinación con la municipalidad, con el Red Cooperantes de Cambista, que se viene capacitando a los cambistas de manera oportuna y habitual. En coordinación con la municipalidad, tenemos 33 integrantes captados que se encuentran registrados y que sus lugares de venta están en la calle Arias Chereiber, cuadra 1, cuadra 2, Avenida República de Panamá con la Avenida Alfredo Benavides, Avenida 28 de Julio con la Avenida Ramón Ribeiro, Avenida Alfredo Benavides, cuadra 8, en cuyo caso se ha puesto en el lugar, existe patrullaje, tanto policial como patrullaje integrado, con apoyo de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores. La siguiente, por favor. Dentro de los puestos tácticos designados por la superioridad, tenemos en la Avenida Benavides con República de Panamá. Este puesto táctico ha sido dispuesto por la superioridad porque a la espalda de este centro comercial existe el hurto de vehículos, el hurto de robo y hurto. Entonces, es por eso que la superioridad ha dispuesto un establecimiento táctico como respuesta de inmediata al ciudadano. El efectivo interviene, lo conduce a la comisaría y posteriormente vuelve a su puesto táctico. La siguiente, por favor.
Otro puesto táctico es 28 de julio con Ramón Ribeiro, para disminuir el índice de los marcas. Ese puesto táctico es para el apoyo a nuestros amigos cambistas. La siguiente, por favor. Tenemos las rondas preventivas a los cambistas, que es una ronda preventiva policial y con el patrullaje integrado. La siguiente, por favor. Ante todo, quiero agradecer por brindarme de su tiempo para darle esta pequeña exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su exposición. Ha sido muy claro el tema y se complementa con las estadísticas integradas que tenemos acá en estas reuniones cada cierto tiempo. Así que muchas gracias, lo felicito por la presentación. Deberíamos tener de este tipo de información y seguimiento cada vez con mayor detalle para poder mejorar la seguridad del distrito. Nos quedan pocos minutos, quisiera cederle la palabra al representante de la compañía de bomberos Miraflores 28, que entiendo tiene esto que salir a hacer una gestión, así que si tiene usted algún informe, es el momento, le cedo la palabra. Buenos días con todos. Para informarle de que en la estación está operativa, ya la unidad de materiales peligrosos, ya la, con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, ya está operativa nuevamente. El día de hoy ingresó en servicio, pues el agradecimiento de todos los miembros de la estación de bomberos por el apoyo que nos brindan en el mantenimiento de nuestros vehículos. El día de ayer asistimos a un incendio fuerte en Surquillo, con todas nuestras unidades demostrando como siempre nuestra operatividad y el profesionalismo de nuestros compañeros bomberos. Gracias. Gracias, señor Muñoz. Queríamos también preguntar cómo les va con la nueva unidad de la escala. ¿Le han dado ya esto uso en alguna emergencia? La unidad de escala es la única que está actualmente en servicio en todo lo que es Lima. Estamos haciendo todos los incendios grandes donde nos requieren. Hemos ido al incendio de Pexenga, de Gas de Huachipa, el centro hemos ido también a un centro de Lima, y el día de ayer también estuvo trabajando en incendio por una casa de 3 pisos. La unidad casi todo día está saliendo a los incendios porque ha habido bastante requerimiento para esa unidad. Bueno, eso ratifica la importancia que tuvo esa decisión, esa buena decisión que nació de los vecinos y se materializó hace muy poco tiempo. Ya se ha inaugurado esa unidad y vemos que no para, no descansa. Y la idea es que si hay emergencias, tener unidades como esta, ¿qué pasaría si no la tuviésemos? ¿Cómo podríamos atacar esas emergencias si no tuviésemos esa unidad, como hemos estado padeciendo durante muchos años? Ahora por lo menos con esta unidad ya la emergencia se puede atender con más eficacia y a tiempo, ¿no? Okay, muchas gracias. Había una ronda de exposiciones de los jefes de área. Voy a solicitar si hay alguna exposición de los jefes de área en forma breve para poder culminar la reunión a tiempo. Señor Teniente Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señores cadetes, señores vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. Señor Teniente Alcalde, voy a ser breve, preciso y conciso en mi exposición. Actividades realizadas en el Área 1 del día 27 de septiembre al 3 de octubre. Continuamos con la charla de orientación a los colegios. Este día martes 31 de octubre de 12 a 12:30 en el Colegio Miraflores School, sitio del Paseo de República 4724, se dio una charla a 80 escolares de nivel primaria aproximadamente. El día jueves 3 de octubre de 11:30 a 12:20, en el Colegio San Ignacio de Loyola, sitio en la avenida Arequipa 5131, una asistencia de 40 escolares de nivel secundario. Servicios especiales. Se continúan con los servicios especiales dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En las iglesias y templos del Área 1, en los colegios de la jurisdicción, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia del público, en el Globo Gutiérrez las 24 horas, en el módulo Santa Cruz hemos tenido una atención esta semana de 8 atenciones, seguridad en los malecones,
Puente del Distrito a cargo de la Brigada Canina de las 16 a 22 horas y en la Playa de la Jurisdicción las 24 horas. Operativos. He realizado los siguientes operativos en coordinación con la Policía Nacional. Operativos motolineales. 3 operativos. Hemos intervenido 217 motos, poniendo a disposición de la Comisaría de Miraflores 21 motos. 7 por no contar con SOAT, 11 por no tener licencia de conducir, 2 por no tener ningún documento y 1 por licencia de conducir falsa. Trabajadores de construcción. Esta semana hemos visitado a 9 obras de construcción, interviniendo a un total de 587 obreros, no teniendo ninguna novedad. Asimismo, esta semana hemos realizado un operativo talleres, el 2 de octubre, de 10 a 11 horas, con el apoyo del Área 3, DIPROVE, Fiscalización y Defensa Civil. Se han intervenido 6 talleres de mecánica, intervenidos a 30 vehículos, no registrándose ninguna novedad. Comercio ambulatorio, hemos hecho 8 operativos orientando a retirarse a 33 ambulantes. Labor de vehículos, 5 operativos con decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad, se orientó a 13 lavacarros. Recicladores, 7 operativos con retención de bolsas de reciclaje y puestas a disposición de los camiones recompactadores, orientando esta semana a 36 recicladores. Patrullaje integrado con Sanago San Isidro, hemos realizado el día miércoles 2 de octubre en el Parque Mora, 18 a 22 horas. Se continúa orientando a los taxistas que dormitan en la vía pública. Hemos orientado un total de 21 taxistas. Intervenciones resaltantes, hemos tenido una intervención el día miércoles de octubre a las 03:36, retención de un sujeto por robo en la avenida del Ejército, cuadra 12. Encargos, se ha nombrado un servicio permanente a las 24 horas en el Parque María Reich. Esta semana, para conocimiento del comité, hemos tenido el apoyo de la Comisaría de Miraflores, el día domingo, con 6 efectivos y un táctico, como dispuso el señor alcalde, el día domingo. Esperamos también contar este domingo con este apoyo. Asimismo, se realizó una verificación de calles y avenidas, encontrando 61 puntos con baja iluminación en determinadas calles, avenidas y pasajes, siendo en algunos casos por la baja potencia de los focos de los postes. Se ha coordinado con la sugerencia de obras y la sugerencia de áreas verdes para la poda de árboles frondosos. Asimismo, se ha realizado el estado de las casetas particulares ubicadas en el área 1. En total tenemos 48 casetas, de las cuales 20 casetas autorizadas, de 20 casetas autorizadas están deterioradas 10 y 28 casetas no autorizadas deterioradas 19. Se ha coordinado con la sugerencia de fiscalización y control a fin de orientar y notificar a dichos propietarios de dichas casetas. Eso es todo, señor Teniente Alcalde. Sí, muchas gracias. Una explicación bastante concreta. Quiero destacar la atención a la supervisión muy cercana de los parques cercanos a los malecones. Hemos recibido diferentes informes de vecinos, familias, si se realizan estas coordinaciones entre los miembros de las juntas vecinales, la comisaría y el personal de Serenazgo, se puede ratificar que sí es necesario una atención permanente de 24 horas en los parques, parques donde hay niños, hay adolescentes, hay personas que están realizando actividades que debemos evitar. Entonces, sí es necesario, ratifico, la intervención permanente del personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad y le pido por favor a la policía que nos acompañe en estas rondas que se hacen en los parques, porque no es una fantasía, sí hay problemas en los parques. Tenemos que tener atención permanente y evitar que personas que no tienen nada que hacer en el parque estén ahí acudiendo y induciendo a los jóvenes a realizar malas prácticas. Muy bien, muchas gracias. El señor Valenzuela, también le voy a pedir que nos haga la exposición del área 2 de la manera más concisa posible. Buen día, señor alcalde. Señor Teniente Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. El Área 2 ha tenido las siguientes intervenciones. Las capacitaciones. Durante esta semana se ha impartido in situ la capacitación a los campistas, vigilantes y conserjes. Operativos. Durante la presente semana, la Jefatura del Área 2 ha realizado los siguientes operativos. 8 operativos de protección civil, habiéndose intervenido con apoyo de la Policía Nacional a un total de 483 obreros. 3 operativos de motos lineales,
de las cuales 134 motos han sido intervenidas y puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores 11 motos por no cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en lavadores de vehículos, recicladores, informales, como se puede apreciar, se está reciclando en la calle Italia y reciclaje comisado en Colón con 28 de julio, siendo puestos en, a disposición del contenedor en 10 Canseco, cuadra 1, de taxistas dormitando, de parantes, de comercio informal. Se continúa el patrullaje integrado con serenado de Surquillo y Barranco. En acantilados, aquí se puede apreciar a un sujeto bajo del Arcomar. Servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 27 de septiembre, a horas 16, se apoyó a bomberos con la seguridad perimetral por el incendio de un vehículo en la cuadra 4 de la avenida Larco. El 29 de septiembre, a horas 19, personal de trenazgo de servicio en Largo con 10 Canseco recibe la queja de una madre cuya hija estaba siendo acosada por un sujeto que se encontraba en el parque Porras Barrenechea. Con el apoyo de la Policía Nacional se le retuvo y se le condujo a la Comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes. Se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta con el apoyo de la unidad canina. El personal Segway prestando servicios en las zonas de microcentro, parques y malecones. El área 2 ha tenido dos intervenciones asaltantes. El domingo 29 de septiembre, a horas 18:30, personal de serenado de servicio en el Parque Raimonde observó a un sujeto sentado al filo del acantilado. Ante la negativa del sujeto a la orientación al retiro, el sereno logra tomarlo del brazo y poniéndolo al buen recaudo porque esa persona se quería suicidar. El martes 2 de octubre, a horas 5:30, personal de servicio en la avenida Diagonal se percata de un sujeto sacando una caja de metal del local ubicado en la avenida Diagonal 350. Con apoyo policial se le intervino y al no poder explicar qué hacía con las cajas se lo derivó a la Comisaría de Miraflores. Encargos. En el área 2, las zonas de baja intensidad del alumbrado público se encuentran en la subzona 4, subzona B, subzona 9 y subzona 10. Se coordinó con obras públicas para el mejoramiento de la iluminación. El estado de las casetas para vigilantes. El área 2 cuenta con 21 casetas de vigilancia, de las cuales 12 se encuentran en buen estado. Se coordinó con obras públicas para la verificación de las casetas autorizadas de acuerdo con la ordenanza 159 para su verificación y orientación a los vecinos. Se procedió a visitar a los vecinos y contribuyentes de la calle Grau, cuadra 1, los mismos que agradecen la coordinación de serenangos con fiscalización al haberse cerrado las casas que eran usadas por personas de mal vivir. El personal de Serenango Miraflores, del área 2, en todo momento se mantiene alerta y vigilante, y su moral es alta, señor teniente alcalde. Eso es todo preciso y conciso lo que he podido hacer. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al señor Pinto para que haga su exposición. Pinzas. Señor teniente alcalde, buenos días. Buenos días. Presidente del COICE, buenos días. Vecinos de Miraflores, buenos días. En el área 13 continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios emblemáticos, iglesias, feria, en los puentes 28 de julio, Ricardo Palma, Diez Canseco y Benavides. Asimismo, se continúa con los operativos diarios contra los lavadores de vehículos, recicladores, comercio ambulatorio, vehículos mal estacionados y para la erradicación de parantes que obstaculizan la vía pública. El día jueves 3 de octubre se realizó un operativo de control de moto lineal en la intersección de la avenida República de Panamá con la avenida Roque y Boloña, interviniendo 21 motos, de las cuales 4 fueron derivadas a la comisaría de San Antonio por problemas de documentación. Asimismo, ante la disminución ostensible de la cantidad de vehículos robados en el distrito de Miraflores, ahora se ha coordinado con la unidad especializada de la Policía Nacional, la DIPROVE, y en apoyo al área 1 se llevó a cabo el operativo de control de talleres, visitándose los talleres ubicados en Choquehuanca 165, General Mendiburo 986 y Politunane 197, Politunane 291. Se revisó un promedio de 50 vehículos sin novedad. El día miércoles, desde las 15 horas, se instaló el servicio de patrullaje con serenazgo de Barranco. Se ha prácticamente blindado todo el perímetro, toda la zona fronteriza de la jurisdicción del área 3 de Miraflores, habiéndose nombrado servicios de patrullaje mancomunado,
con un motorizado de cada distrito. Tenemos una pareja de motorizados con surco, una pareja de motorizados con surquillo y una con barranco. Están dando ya buenos resultados porque el día lunes la pareja de surquillo con Miraflores en la avenida Cáceres frustró un asalto y se dieron a la fuga los delincuentes. El día martes la pareja de barranco con Miraflores intervino también a un delincuente que había robado en la avenida República de Panamá, lo siguieron los motorizados, lo llegaron a capturar y lo pusieron a disposición de la comisaría de Surco porque el robo había sido en la zona de Surco. Y el día de ayer la pareja de Barranco también intervino capturando a un delincuente que había robado una mercadería en la zona de Barranco, siendo capturado en la parte del distrito de Miraflores. Asimismo, el día sábado 28 fue capturado el ciudadano Jason Ormeño Estrada, que había robado el interior de la tienda WON de la cuadra 13 de la avenida Benavides, productos por un monto aproximado de 200 soles, siendo puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. Eso es todo, señor. Bien, muchísimas gracias por la exposición, bastante interesante el trabajo que viene realizando entre los distritos limítrofes con Miraflores. Es importantísimo que los distritos estén coordinando para poder cubrir no solamente el distrito que les corresponde, sino apoyarse en zonas limítrofes, ¿no? Esto creo que ha sido una excelente medida para evitar que un delincuente cometa el delito en un distrito y se escape al otro. Con esto estamos evitando que esa estrategia se dé por parte de los delincuentes, ¿no? Felicitaciones a las tres áreas que han expuesto, esperando que cada vez se reduzca más este círculo. Pasando a otro tema, le hemos repartido a todos los miembros de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la revista de Miraflores, en donde se puede ver cuál es nuestra prioridad. La prioridad de esta gestión aparece en las primeras páginas, que es la seguridad ciudadana. La participación de nuestro alcalde en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con la exposición de todas las prácticas que se dan en el distrito, incluyendo esta reunión. Esta reunión es una práctica que sirve como un modelo, que no se realiza en otros distritos, lamentablemente. Este tipo de coordinación permanente es una de las medidas que ayudan a que un distrito sea seguro. Y adicionalmente, todas las otras prácticas que tenemos en temas de seguridad ciudadana han sido expuestos en el Consejo Nacional y obviamente hemos destacado como un distrito que no solamente ha obtenido un premio por Ciudadanos al Día, porque nosotros no estamos acá para recibir el premio. El premio lo que significa es que nos falta mucho por hacer, pero que estamos en el buen camino. Eso es lo que significa un premio. No hay que bajar la guardia, no hay que ser triunfalista, hay mucho por hacer. El premio que hemos obtenido y estos reconocimientos que se producen con mucha frecuencia son indicadores que nos transmiten que estamos en el buen camino, que estas prácticas y estas estrategias que estamos desarrollando son las correctas y que hay que mejorar, intensificarlas y hacer los ajustes. Y en las páginas 4 y 5, aparecen las características de esta unidad de bomberos para que todos los vecinos sepan que esta unidad tiene una capacidad para atender edificios hasta de 13 pisos, las características técnicas de la unidad, y que podamos estar más tranquilos sabiendo que ojalá no tengamos que utilizarlo mucho, pero si lo necesitamos, ahí va a estar para podernos ayudar a salir con vida de un desastre o de un incendio. Bien, quisiera saber si alguno de los miembros del comité tuviese algún informe importante para poderlo comunicar a los miembros del comité, sea la gobernadora o el señor Carrera o el señor Carlos Llerena o Carlos Contreras. Si alguno de los miembros tuviese algo que agregar, tiene la palabra. Buenos días. Ante todo,
Para comunicar este periodo largo, la Policía de Turismo también está apoyando los operativos, los servicios, periodo largo que se tiene en la capital. Y asimismo quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores. Este último viernes hemos recibido de parte de la maestranza, nos han apoyado para el pintado de nuestro vehículo, que ahora queda muy presentable y está rondando las calles de Miraflores y los distritos más cercanos del Lima Sur. Eso era todo. Gracias. Sí, muy, muy importante la advertencia sobre el fin de semana largo. Para todos los que sabemos que los fines de semana largo muchas familias aprovechan, tenemos que estar muy alerta porque no quisiéramos que la próxima reunión de este comité tengamos que comentar hechos lamentables durante este fin de semana. ¿Alguna otra intervención? Si deseasen pedir la palabra, tuviesen algún informe relevante que transmitir. Si no, entonces damos por terminada la reunión de este comité, invitándolos pues de todas maneras a tener la posibilidad de venir, ya sean los comisarios o sus representantes, al comité y poder seguir continuando con estas prácticas tan importantes para el distrito. Felicitarlos a todos por los informes, invocarlos para que cuando la próxima vez que se presenten, Vega, que cuando se vaya a hacer la presentación de las estadísticas integradas de seguridad ciudadana, por favor, quisiera pedirle que invite a todos los regidores a participar de esa reunión de seguridad ciudadana, porque me parece que hay cierto desconocimiento de cuánto se ha avanzado. No solamente guiarse por percepciones, sino guiarse por hechos. Entonces, sería bueno que los regidores podamos asistir la próxima oportunidad que se presenten estadísticas integradas. Yo creo que es una información muy valiosa y hay muchos vecinos que preguntan a los regidores cómo va el tema de seguridad ciudadana, y creo que la respuesta no solamente está en estas reuniones, sino sobre todo en las estadísticas integradas para poder responder concretamente cuánto se ha avanzado, en qué magnitud, en qué parte de la ciudad, en qué horarios, ¿no? Eso es muy importante, que todos tengamos conocimiento de los avances, ¿no? Muy bien, sin más entonces, damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias, buenos días.